Saludos, bueno, bienvenidos a este concierto que hemos preparado con mucho cariño para todas las madres tabasqueñas y del mundo que nos puedan ver. Somos los Pachamama, iniciamos con un son jarocho, son mexicano muy, muy bonito que llevó por nombre El Pájaro Q. Vamos ahora a hacer un tema también muy bonito que lleva por nombre Los Chiles Verdes, y es un tema que tiene que ver con la cocina, con el amor, con nuestra mexicanidad. Y pues bueno, esperemos sea de su agrado. Recuerden, somos los Pachamama. Por ahí también van a aparecer nuestras redes para que nos sigan. Y bueno, aquí en la percusión está Pablo Hernández Mejía, mi hermano Fernando Ángel Sobrino García y un servidor Roberto Sobrino. Y pues bueno, continuamos. Saludos a todas las madrecitas que nos ven a través de las redes sociales. ¿Tú también tienes mamá? Un abrazo a mi mami, que pronto verás ese video. Sí, que lo está viendo. Bueno, Los Chiles Verdes, con mucho cariño. Dos besos traigo en el alma.
pongo el sabor del son. Al cocer tomate cortas solo el corazón. Ni te la sabía. Ok, eso fue Los Chiles Verdes. Vamos a continuar ahora con un tema instrumental que lleva por nombre La Partida. Y pues bueno, es un tema muy famoso dentro de la música latinoamericana. Y pues bueno, esto dice así. La Partida para todos ustedes. Vamos a cambiar de instrumento. Y bueno, saludos para Dora María, la mamá de los Pachamama. Bueno, no de todos, pues, de pero... Todos, claro. Mamá postiza, pues, de algunos. Andale. Y pues bueno, también saludamos, mandamos saludos a Jorge Pérez Aldaña, el fan número uno de los Pachamama. Thank you.
fue La Partida. Bueno, nos vamos a despedir esperando que la haya pasado muy bien. También con la participación desde Argentina de nuestro amigo Darío Acosta Teix. Y por supuesto, pues bueno, en un momento más con Eleanor Dubinsky desde Nueva York. Así que, pues bueno, recuerden, somos los Pachamama, Pablo, Fernando y un servidor Roberto. Nos despedimos con este tema también muy especial para todas las madres tabasqueñas y del mundo. Esto que lleva por nombre Alfonsina y el mar, inspirado en la vida trágica de Alfonsina Storni, esta periodista muy famosa allá en Argentina, y bueno, por supuesto también que escribió cosas muy, muy, muy bonitas, Alfonsina Storni. Entonces, para ustedes, Alfonsina y el mar.